500 veces. Un millón de veces. Mío, ¿qué es esto? Esa gente de varón tan apartada ya. Entonces, mi hermano, estamos atacando la avaricia. Que gente por el dinero, mi hermano, están engañando dentro del evangelio. Sí es, sí es. Ellos están estafando dentro del evangelio. Ellos matan a su mamá. Ellos matan a su papá. Ellos matan a su tío. Ellos matan a su abuelo. Ellos se matan hasta ellos por el dinero y por los cuartos. Lupau. Ay, pues yo siento poder. Ellos dicen, se me murió mi tía, mándame tanto. Siento poder. Se me murió mi abuelo, mándame tanto. Escucha a los burladores, hijo del diablo, hijo del demonio, que están ahí. Recién ahí. A recién enviado. Ellos dicen, se me murió mi abuela que anda atrás de cuarto. Que se me murió mi abuela, mi tío. Se me murió mi bisnieto. Mándame tanto. Así que ellos están engañando. Tengo a mi hijo enfermo. Que tengo a mi hijo enfermo. Necesito $1,000. Hoy tengo cáncer. Tengo el azúcar. Necesito ir al médico, necesito hacerme un análisis. Y todo eso es mentira. Para que le mande su cuarto. Para que le mande su cuarto. Y le está mandando su cuarto creyendo que la mamá se le murió, que hay que hacer un funeral. Sí, es. Lucándale, mano, ándale, cauco. Poder, enviado. Yo siento poder. ¡Manseyu, cauco! ¡Cali es donde! Yo te dije que venimos bravos hoy. Y acá mi hijo para los ojos de esa mierda. Yo necesito hacerme un análisis. Una biopsia. Sí. Mándame que si yo cuánto dólares, mándame que si yo cuánto euro. Mándame 50. Y se lo están mandando así con es. Engaño. Así porque es. Eso fue lo que dijo la Biblia. Y Proverbios capítulo 23, verso 4. Y te no te afanes por hacerte rico. Sí es. Sé prudente y desiste de esto. Entonces hay gente del evangelio que se están haciendo rico del evangelio. Millonario. Como el corrupto y el perverso de José Ovalle. Mándaselo a José Ovalle, hijo del diablo. Parece estamos ahí. Transformados en otra dimensión. Ajá, no hay sentimiento con nadie hoy. Hoy se levantó. No. Lo vamos a tirar por la ventana hoy. Son corruptos, son perversos. José Ovalle no ha ido a predicar sitio. Y dice que hay que buscarle sandía. Cuando va a los campos, dice que como no hay, dice para darle, dice que hay que buscarle sandía, que plátano. Y hay que buscarle todo. Dice que él es el profeta. ¿Qué profeta de qué? El profeta de Dios se conforma con lo que Dios así permite es. Que tenga. Y que le den. Hombre, Dios no puede pedir. Dios, ¿qué es esto? Entonces, ¿cómo están estos profetas, mi hermano? Engañando a la gente. Y así es que ellos piensan que se van a hacer ricos. Así es. Porque cuando tú amas el dinero, tú eres loco con el dinero. Tú vendes la palabra, tú vendes el mensaje. Tú vendes los dones, tú vendes el ministerio. No reprenden el pecado por cuarto y por dinero. Parece ahí enviado. Los pastores no reprenden el así pecado. Es, así es. Tú no ves cómo está la iglesia. ¿Por qué no le conviene a los pastores predicar esto? No, porque sabes que no va a dejar diezmo a cuarto. Así es. Va buscándole Salmo 14, 17, 14. ¿Por qué ellos no reprenden el pecado y no hablan como nosotros hablamos? Porque ellos están atrás de su cuarto. Ellos dicen, entre esto como el burqueque, no importa, tú puedes beber. Tú no ves cómo están esos cristianos, de que con arete. Así es. Y hablando de nosotros, de que haciendo su like, hablando de nosotros, porque saben que hablan de nosotros, van a entrar todo el mundo a verlo. Y eso le va a generar ingreso. Así eso es hijo del demonio, son cristianos. Diablo. Si yo cuando era impío, cuando yo estaba en el mundo, yo me ponía arete y le decía a un amigo mío, mira, ve, compré este arete, ponme este arete ahí. Y yo no le podía llegar a mi mamá con un arete. Sí, yo tenía que quitármelo antes de entrar a la casa. Y me ponía un arete y me lo quitaba porque mi mamá no se dé cuenta que yo usaba arete. ¿Y cómo están estos cristianos ahora? Dice con arete, oye, hombre, dice con arete y con raya. Si yo cuando era impío no le podía llegar a mi mamá con raya. Pero que cristiano, que el demonio soy esto. Mayeco, no manda a Licaico. Litando, sale. Yo siento poder, enviado. Arriesga contra esos corruptos. Y hablando de que nosotros, de que no le cogemos entrevista a todo el mundo. Escucha, hijo del diablo. Arreza. Hijo del demonio. Bacá, hechicero, brujo. Jacob Petrol. Dice que nosotros no le cogemos dinero a la que nosotros tienen que darnos dinero de que pase entrevista. Pregúntale a Capricornio cuánto nosotros le quitamos. Arrece ahí, enviado. Capricornio vino y como vino se fue. Así no es. Le pedimos ni uno, ni él nos dio ni uno, hijo así del es. Diablo. Hablando mentira. Sí es. Nosotros no pedimos. Nosotros no pedimos. Dice que nosotros, dice que para la entrevista tienen que darnos cuarto, hijo del diablo, mentiroso. Tú eres el diablo encarnado, tú andas atrás de tu cuarto, tú andas atrás de tu dinero, del hijo de Michel, que es Michelito. Michelito. Ustedes no son cristianos, dice que con arete, dice que con raya, dice que con gorra para atrás. Yo me crié en el barrio 27 de febrero viendo gente, mi hermano armado, sobando la pistola. Yo sé de dónde Dios me sacó. Escucha.
que si Dios me libertó, no puedo seguir con la misma vagabundería. Ni canta, ni manual. Pero qué cristianos son estos. Dice que Dios lo libertó y sigue con el mismo tigueraste, con la misma silvergüecería, charlatanería. Varón, yo siento un poco. Usted no es cristiano nada. Wow, ¿qué es esto, Dios? Léselo, léselo. Alabanza a Dios. 17:14, aleluya. Escucha. Dice así la Santa Escritura, alabanza a Dios. Yo siento un poder terrible. Dice así, de los hombres con sus manos, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tiene en esta vida. Déjalo ahí. Dios mío, ¿qué dice? Dice de los hombres con tus manos, Jehová. De los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. ¿Cuáles son hombres? Ese a mí, ese, los hombres de esta vida. José Ford. Miguel Grullón, otro hijo del diablo, otro hijo del demonio. Mundano. Que tú lo ves haciendo bully y chiste en los videos. Y se recasó también, anda atrás de su cuarto. Así es. Guillermo Maldonado anda atrás de su cuarto. Caluna anda atrás de su cuarto. Así es. Michael Capiadosa. Michael Capiadosa, ese corrupto, ese perverso, anda atrás de su cuarto. Que fue a los Estados Unidos y predicó 4 veces. Y cuando llegó al hotel comenzó a contar todos los cuartos, diciendo, wow, pero qué tanto cuarto. Aquí está la lipo de Johanna, aquí está lo del cable, aquí está lo del Netflix, corrupto, perverso. Hijo del diablo, hijo de los demonios. Así que están ellos, esos son los que te gustan a ti. Esos son los que te agradan. Esos son tus predicadores favoritos. Pero dice la Biblia que su paga la tienen aquí en la tierra, porque para el cielo no van. Así es. Para el cielo no van esos cristianos. Mío, ¿qué es esto, Dios? Para el cielo no va Ana Maldonado. Para el cielo no va el corrupto y el perverso de Alezurdo. De que amenazando, de que demanda, por la demanda que tú quieras. Aquí estamos definidos ya. Aquí no hay miedo. Aquí estamos definidos. Aquí estamos dispuestos a que nos mate. Aquí estamos dispuestos a que nos tiren del puente. Nosotros la pongo a tu demanda. Ustedes que caben demanda, cogiendo la imagen de nosotros, haciendo dibujo animado. Ese ahí enviado. Que nosotros vamos a legalizar la cuenta ya. Arrecia ahí. Para todo el que está cogiendo nuestra imagen, derecho de autor, que se prepare, que no estamos muertos, que no es lo mismo tú denunciar que coger tu imagen y tu rostro, que eso es derecho de autor. Así nosotros es. Estamos definidos, venimos transformados en otra dimensión. Así es, arrecia ahí. Me siento transformado, enviado. Siento un poco. Esa gente está atrás de su cuarto. Usted ve que para predicar hay que darle tarifa. Ellos piden tarifa porque están como Balaán. Ellos están como Balaam, como Apocalipsis capítulo 2, verso 12, que dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada de dos filos dice esto, yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás. Y aún, y dice, donde mora el trono de Satanás, pero he guardado mi palabra y no he negado mi fe. Aún cuando el tipo, mi testigo fiel, dice que fue muerto entre ellos, pero tengo una poca cosa contra ti. Le dice Dios al pastor de Pérgamo, que tiene ahí lo que tiene la doctrina de Balaam. De Balaam, arrecia ahí enviado. Que seducen a mi siervo, enseñan a Balaam a poner trompiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta de Dios. Arrecia ahí, arrecia. Y Dios le está hablando al pastor que tiene ahí lo que tiene la doctrina de Balaam. Sí es. Los que están cobrando por cantar. Que hay que darle 70 mil, 80 mil, sí. 90 mil, dije, para una canción. Eso corrupto, eso perverso. Lili Guma, Nancy Manso, Marcela Gándara, Ingrid Rosario, Rocío Crow. Así es, arrecia ahí. Ellos hay que pagarle en taquilla. Sí. Para ellos cantar, para ellos tirarte un cántico, para ellos tirarte una adoración, hay que darle su cuarto, ellos cobran su tarifa. Y eso son los de Balaam. Así es. Y dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 15, léselo. Enviado. 2 de Pedro. Entonces hoy vamos a atacar a los Balaam. Decía ahí, que te siento yo quiero saber cuánto Jesús cobró para sanar uno. Eso es lo que yo ¿Cuánto quiero. ¿Cuánto Jesús cobró para predicar? ¿Cuánto Jesús cobró para ir a la plaza y predicar y dar un mensaje? Ahora no. Ahora para tú invitar a uno de estos predicadores, tú tienes que guardarle una multitud. Así es, así es. Cuando tú has visto a Marco Yarol, ese perverso, ese corrupto, en un barrio predicando como nosotros, bajo lluvia, mojándonos a favor de las almas. Así es, con megáfono y todo enviado. Se han pedido desde el principio. Arrecia ahí enviado, que te siento transformado. ¿Cuándo tú lo has visto? Dile a esos famosos, esos corruptos, que se tiren para el Capotillo, que se tiren para la Ciénaga. Paquito Rey. Que se tiren Paquito Rey a predicar el evangelio en un barrio, aún bajo lluvia. Dile a ellos que lo haga. No, varón, que yo soy grande, que yo soy famoso, que yo tengo dinero, que yo tengo más corrupto, perverso. El hombre más rico se llamó Jesús y estaba en los barrios. Así es.
con la prostituta, con la leviana, con los homosexuales, predicándole y forma humilde. I love you, mi padre, eres demasiado bello, Jesús. Léselo ahí. Dios mío, ¿qué es esto? Segunda de Pedro 2, versículo 15. Dice así: ha dejado el camino recto y se ha extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, en cual amó el premio de la maldad. Sigo enviado. Sí. Y fue reprendido por su iniquidad. Déjalo ahí. Dios mío, ¿qué es esto? Dice: han dejado los caminos rectos y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Entonces hay muchos que están detrás de Balaam, que era Balaam, un profeta de Dios. Un profeta que guardaba el principio. Un profeta que era sanguinario, según número 22, 23, 24. Y dice que cuando Balá fue donde Balaam, porque vio que Israel iba destruido a los amorreos, fue donde Balaam, ¿para qué? Para que le maldiciera el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Y dice que fue con dádiva de adivinación, fue con dinero para comprar el profeta, para comprar el hombre de Dios. Y él se vendió. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo tomaba, Dios tres profecías positivas. Pero cuando Dios lo soltó, según número 31:16, dice que le dio consejo a Balá para que los hijos de Israel caigan en fornicación con la Moabita, según número capítulo 25. Y del pueblo de Israel murieron 24,000, que por Balaam, por el dinero, por la fama, Balá lo compró. Entonces a nosotros no nos va a comprar nadie por dinero. Sí, enviado. Escucha. A nosotros nos han tirado de todo, le vamos a dar tanto. Pero es que a tú y tu dinero, porque el don de Dios no se vende. Hechos capítulo 9. Así es. Recién ahí enviado. Siento transformado. Hechos capítulo 8, verso 4 en adelante. Sí. No se vende. Entonces hay mucha gente que están vendiendo el don. Sí, así es. Están vendiendo lo que Dios le entregó. Cuando ellos van a predicar un sitio, el pastor le dice: mira, no me hable de esto, mire este sobre amarillo. No le... Oye, tú no puedes dar lo que tú quieras, nosotros te vamos a seguir hablando y te vamos a seguir reprendiendo. Así es. Nosotros vamos a seguir reprendiendo el pecado y la maldad. ¿Cómo están esta gente? No, que yo pago Pable, no, que yo pago internet, no, que yo pago esto. Y por eso yo no puedo predicar de santidad. Yo no puedo predicar que la falda hasta los pies, que la blusa hasta la muñeca, que el botón hasta el cuello. Yo no puedo predicar de rencor, de odio. No puedo predicar tan fuerte porque yo pago cable, yo tengo hijos, yo tengo que comprar leche y pan, y no me van a bendecir con este mensaje. Oye, es que ellos están atrás de su cuarto. Y que tengo que predicar y que de mi amor, que espérate, que gloria, que unción, que espérate, que esto, que aquello, que mi cuchicuchi. Ellos están atrás de su dinero. Y la mayoría de pastores, los que andan de campamento en campamento. Sí es. La mayoría de pastores saben que hay gente en fornicación, hay gente en adulterio, hay gente, mi hermano, recasado. Y ellos le dan el altar porque saben que hay diezmo y porque saben que hay ofrenda. Así es. Y no es malo ofrendar ni diezmar porque eso es bíblico. Yeah. El fin de ellos, lo malo de ellos, es que ellos lo están cogiendo para sus propios beneficios y le están dando un mal uso lo que es el diezmo y a la ofrenda. Arrecia. Dios, ¿qué es esto? Y por eso tuve la iglesia full, tuve la iglesia llena, porque ellos no le dicen lo que está mal, lo que está bien. Ellos lo que dicen: entre todo como Alburquerque, entre con Arete, entre fornicario, entre todo el mundo. Yo lo que quiero es que tú dieme y que tú ofrendes, y ya con eso tú eres salvo, corrupto, perverso. Sí, vengan como quieran, son corruptos, son perversos. Léle Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, verso 13. Lucas capítulo 16, verso 3. Esto no está para humano. Bendito sea Dios, aleluya. Estamos transformados en otra dimensión. 16, verso 3. Es el nombre de Cristo glorificado y exaltado. Lucas 16, verso 13. Dice así la Santa Escritura: que no se tuvo los mortales, los humanos, que ya esto pasó a otra dimensión. Dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Qué dice ahí? Eso me ha sido profundo esa lectura. Ningún siervo puede amar a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá a otro, estimará a uno y menospreciará a otro. Porque no podéis servir a Dios y a la riqueza, porque la riqueza es un Dios. Así es, profundo. La riqueza es un espíritu, varón. La riqueza es una idolatría. También. Según Colosenses capítulo 3, verso 5, dice: se puede morir lo terrenal en vosotros, fornicación, avaricia, que es idolatría, que es avaricia, que es idolatría, algo que tú pones alante que Dios.
Lo ama más que a Dios. Que lo ama más que a Dios. Profundo eso, profundo. Entonces, así es que están esta gente. Ciencia eso. Así es que están estos profetas. Así es que está Ezequiel Molina. Así es, arrece ahí. Aquí es que está Juan Carlos Jariga. Sí, sí. Si hay que pagarle para el predicar. Y esos son los que te gustan y los que te agradan. Así es, arrece ahí, enviado. Sentimiento del pecado alguno. Lele, 1 Timoteo 6, 9 y 10. 1 Timoteo, alabanza a Dios. Dios mío, pero yo siento un poder terrible. 6, del 6, enviado. 9 y 10. Ok, 9 y 10. Dice así las Santas Escrituras. Esto no está para humanos ni mortales. Que no se estuvo los humanos ni los mortales, que esto pasó a otra dimensión. Dice así, escuche esto con mucho cuidado. Porque los que quieren enriquecerse caen tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunde a los hombres en destrucción y perdición. Escuche esto más profundo. Porque la raíz de todos los males, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Míralo ahí. ¿Qué es esto? Dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo, en mucha codicia necia y dañosa, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Y dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así es. ¿Por qué la raíz? Ay, arrecio ahí enviado. Mío, qué locura. Estamos hablando del origen, de la simiente, de dónde nace la maldad. El origen, lo mismo. La gente por el dinero roban, atracan, mata. Quitan celulares, guillos, cadenas, por el dinero, excusa. Así es.